El posporno es un, no diría movimiento, pero sí es un fenómeno de producciones audiovisuales, performance relacionadas con el arte, donde se intenta mostrar otro tipo de sexualidades por medio de un registro pornográfico. O sea, es utilizar la pornografía a favor de generar nuevas discursividades de la sexualidad disidentes. Y que puedan como habilitar también otras formas de pensar el uso del cuerpo y de los placeres. El libro se llama Usina Posporno, Arte, Pospornografía y Disidencias Sexuales. La idea del libro surge justamente, como vos dijiste, a partir de una experiencia personal de empezar a investigar y a curiosear el mundo del posporno. Ya sea acá en Argentina, especialmente en Buenos Aires, que es en donde vivo, pero también en otros países. Y vi que realmente era tan potente las posibilidades que tenía la pospornografía y quienes están involucrados en este circuito, que creía que era importante producir un libro que además no está sistematizada la producción de posporno en Argentina y en América Latina, y me parecía importante trabajarlo. Lo que me parece interesante de la pospornografía es que genera su propio circuito de circulación y de producción, ¿no? Como aparte de la industria del porno, y tal vez ese es uno de los desafíos, poder generar otros circuitos como de circulación de otros sentidos acerca de la pornografía. Ahí en realidad su articulación y su relación con la academia y también con el campo del arte empieza a ser algo que convive con los colectivos activistas, como no solo en lo que es específicamente la pospornografía, sino un montón de otras cosas. Pero creo que la articulación puede ser positiva a fin de producir al tiempo que se piensa las sexualidades disidentes, poner como en juego y producir aquello que también se está pensando por otros lados. Digo, es estratégica la alianza. Creo que es una buena plataforma, de cualquier forma, el hecho de que en nuestro país estén las políticas públicas para la diversidad en distintos aspectos, pero me parece que la pospornografía siempre va, la pospornografía y las disidencias, en consecuencia, siempre van a estar buscando el desvío igual de aquello que se ha instituido. El posporno siempre va a intentar como erosionar, ¿no? Como seguir mostrando que a pesar de la diversidad y de la inclusión, hay cosas que van a seguir quedando afuera y que son súper interesantes de indagar y de investigar.